Gracias, muy agradecido de que nos tomen a uno en cuenta, ¿no? La verdad. Y Enrique, el béisbol siempre da revanchas, ¿no? Momentos buenos con Tabasco, revisábamos ayer tus récords dirigiendo Olmecas positivo, cerca de 100 victorias, en fin, has tenido momentos importantes, pero este reto es importante también, ¿no? Sí, el béisbol así es, ahí desde altas y bajas, ahí va a estar arriba y va a estar abajo, te va mal, te va bien. Lo importante es pelear cada juego, cada temporada por estar en el béisbol. Enrique, ¿qué te parece el equipo? ¿Qué has podido checar de la organización? ¿Cómo lo ves de cara allá a tomar el equipo el día de hoy? Bueno, mira, nada más chequé el equipo ayer. No puedo dar una opinión todavía. Tenemos que verlo 2-3 días más para poder darte una opinión, pero yo lo que vi ayer me gustó, la verdad, aunque se perdió, Perico batió mucho y por ahí fue una paliza, ¿no? Pero la verdad me gustó el equipo. Enrique, la afición ha tomado de buena manera también tu regreso a la organización. Eso es motivante, ¿no? Para ti, que la gente te recuerde bien en Tabasco. Sí, claro, es importante que a uno la gente lo quiera, ¿no? Te da mucha confianza a que las cosas salgan bien. Enrique, volver a Olmecas es un reto importante en tu carrera, de tantos que has tenido, pero volver a Olmecas ahora, aparte hay tiempo, ¿no? Un rol muy largo, todavía se pueden hacer muchas cosas. Sí, no, es importante, sí, la verdad, es importante. Aparte, yo siempre estoy muy a gusto en Tabasco y como dices tú, es un reto importante, hay tiempo para salir adelante y tenemos la confianza de que lo podemos hacer. Te tocó en 2010 llegar a una circunstancia parecida y casi metes al equipo a playoff, y en la segunda etapa también lograste llegar al juego de comodín. O sea, ese tipo de retos son importantes para ti, che, o sea, venir de atrás y poder rearmar un equipo y meterlo en la pelea. Pues ojalá y este año sea la tercera vez, sea la vencida, ¿no? De que entremos a los playoffs y que peleamos el campeonato, ¿no? Enrique, el standing está muy apretado en la zona sur, no hay mucha quizás diferencia entre tercer y cuarto lugar, y bueno, Olmecas va a tratar de meterse en esa buena zona, principalmente entre los Rojos del Águila, con los cuales están disfrutando ese lugar en el standing. Sí, claro, sabemos que hay como si fuera una división en los equipos de arriba y los equipos de en medio, pero no hay nada escrito, ¿no? El último puede llegar al primero y el primero al último. Entonces, nosotros vamos a empezar a jugar hoy es el primer juego y yo pienso ganar desde hoy, ¿no? Te falta una victoria para 100 dirigiendo a los Olmecas. Ojalá y sea hoy.